Hola, bienvenidos a Noticias H.I.S.D. Soy Denise Cantú. Es como siempre un placer estar con ustedes. Iniciamos nuestro noticiero con los datos recientemente publicados que muestran cómo nuestros estudiantes superan el promedio nacional en varias materias. El superintendente Terry Greer compartió los últimos resultados del examen Aprenda y Stanford en una conferencia de prensa el miércoles 29 de junio. Estos resultados indican que los estudiantes de HISD mejoraron en las materias de matemáticas, ciencia, durante el año escolar de 2010 al 2011. El 64% de los estudiantes de HISD calificaron arriba del promedio nacional en matemáticas, que es un 6% más que el año pasado. En ciencias, el 63% de nuestros estudiantes superaron el promedio nacional. Esto es un aumento de 7%. Bueno, y en cuanto a las materias de lenguaje y ciencias sociales, ahí también sobresalieron los estudiantes de HISD en comparación a todos los estudiantes de Estados Unidos. Los exámenes Aprenda y Stanford son administrados a estudiantes del primer grado hasta el 11 grado. Es una forma de cómo el distrito compara a los estudiantes de HISD con el resto de la nación. Bueno, y en cuestión de finanzas, aquí también superó HISD a todos en la nación. El 27 de junio, el líder del Consejo de las Escuelas de Grandes Ciudades le entregó al distrito el prestigioso Premio Nacional a la Excelencia en Cuestión Financiera. El Consejo formó este premio hace varios años, pero hasta la fecha HISD es el segundo distrito de la nación de ser reconocido. Al recibir el premio, el Superintendente Terry Greer y la Presidenta de la Mesa Directiva Paula Harris agradecieron al equipo HISD y también en especial al oficial en jefe de finanzas Melinda Garrett y el oficial en jefe de operaciones Leo Bobadilla. Para calificar, HISD recibió a un panel de ejecutivos financieros de los sistemas escolares más grandes del país. Ellos evaluaron las prácticas administrativas del distrito, incluyendo las áreas de finanzas, y presupuestos, servicios empresariales, recursos humanos y tecnología informática. Ahora que estudiantes regresen a clase, habrá una norma actualizada que prohíbe la discriminación entre estudiantes a base de sexo e incluye la identificación y expresión de género. Esta norma nueva fue aprobada por la mesa directiva durante la junta del 23 de junio. La mesa directiva también modificó la prohibición de intimidación para cumplir con los requisitos estatales. El Código de Conducta Estudiantil del HIST prohíbe el abuso verbal, intimidación y acoso cibernético de cualquier estudiante. El regreso a clase puede ser estresante para muchos estudiantes y aún más si se trata de avanzar de una escuela primaria a una secundaria. Es por eso que las secundarias de HISD están prohibiendo campamentos de transición a los estudiantes para facilitar este cambio. A simple vista parece ser right, puros juegos y diversión second, para los estudiantes que ven aquí de sexto grado, pero a la vez estos estudiantes de la secundaria aquí también están aprendiendo de velocidad. Todo esto es parte del campamento de la escuela Cougar Camp, como es llamado. Es gratis para cualquier estudiante entrando al sexto grado en la zona escolar de Kim. Este campamento está diseñado para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el ambiente de la escuela y el personal, pero más que nada para prepararlos para lo que les espera el próximo año. Otra idea que se compartió durante el retiro anual de las secundarias de HISD este año fue la posibilidad de crear campamentos para también ayudar a los estudiantes entrando a la preparatoria. Los directores de las escuelas Escuelas secundarias de HISD se reunieron con los oficiales de mejoramiento escolar por dos días llenos de redesarrollo profesional en el Banco Houston Federal Reserve. En estos dos días de retiro hubo invitados especiales y varias sesiones con información de cómo mejorar el nivel académico y enfocarse más en la participación de los padres. Creo que nos va a ayudar a, a poner más énfasis en, en, en la enseñanza a nuestros estudiantes. Además, estamos aprendiendo cómo mejor comunicarnos con aquellos que eh, trabajan con nosotros, los maestros y uh, los padres. De, de nuestros estudiantes. También se dio la oportunidad para que los directores analizaran los logros que ha habido en las secundarias en todo el distrito. Aunque todavía está el verano en toda plenitud, no es muy temprano para empezar a prepararse para el regreso a clases. Para ayudarlos a ustedes y a sus hijos, el distrito se ha reunido con la ciudad de Houston para organizar el primer festivo de regreso a clases. El superintendente Terry Greer y el alcalde de Houston, Annis Parker, anunciaron este evento durante la conferencia de prensa en el Centro Gregory Lincoln Education. La empresa Shell Oil, el patrocinador primario de este evento, también estuvo presente para hablar de este emocionante evento que se llevará a cabo el 6 de agosto en el Centro de Convenciones George R. Brown. Este evento es gratis y abierto para todos los estudiantes de HIST. Habrá mucha diversión y entretenimiento y también una cantidad limitada de artículos escolares, uniformes y vacunas gratis. Les repito, este evento es completamente gratis, solo necesitan llevar un comprobante de matriculación, esto puede ser una identificación de estudiante o la última boleta de calificaciones. Así que amigos, marquen en sus calendarios este festival de regreso a clases. Será el 6 de agosto de 8 de la mañana al 12 del mediodía en el Centro de Convención George R. Brown. Para más información visite la página www.hisdbacktoschoolfest.org Bueno amigos, no me despido sino hasta la próxima. Soy Denise Cantú con Noticias HISD.